Mucho gusto a todos. Hola, muy buena tarde. Es un gusto y un honor siempre estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, doctora Sandra, a todos los colaboradores de allá. Bueno, pues déjenme les comparto mi pantalla. Muy bien, pues a mí me toca darles un tema que a mí en lo personal me gusta mucho. Y me divierto bastante también diciéndoles a los pacientes cómo pueden utilizar sus medicamentos para el asma para que lo aprendan y sea un tratamiento de forma pues adecuada, ¿no? Por favor, si tienen por ahí sus inhaladores, todos los papis que nos están viendo ahorita, se los pueden acercar, estaría perfecto para que lo vayan haciendo también conmigo, ¿va? Bueno, en esta plática lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a ver. ¿Por qué es importante saber utilizar el inhalador? Ya ahorita la doctora comentó pues, que los inhaladores o el medicamento inhalado es el tratamiento ideal en el asma, ¿okay? Entonces vamos a ver por qué es importante saber usarlo. Vamos a ver también cuáles son los tipos de inhaladores que también existen y cómo se usa mi inhalador. Ok, ya sé cuáles existen, cómo lo tengo que utilizar y algunos tips para mejorar su uso. Los tips van a ir como que durante la plática. Y algunos también al final. Bueno, ¿por qué aprender a utilizar el inhalador? Es súper importante el tratamiento inhalado, porque pudiera ser, bueno, me dan una pastilla y ya mejoro mucho de mi asma, ¿no? Pudiera ser. El medicamento inhalado, la razón de ser es básicamente porque al momento de inhalar el medicamento obtenemos una mayor disponibilidad a nivel pulmonar, ¿sí? Gracias a esto vamos a tener que utilizar menos dosis. Va a haber muchos menos efectos adversos también y los síntomas del pulmón o los síntomas pulmonares van a disminuir rápidamente. Entonces, también ¿por qué saber usarlo? Bueno, para que valga la pena haber ido con el médico, a ver, que valga la pena que les hayan dicho que su paciente tiene asma o que ustedes son asmáticos, no es un diagnóstico fácil de escuchar para un paciente. También que valga la pena el tiempo que invirtieron, ¿ok? El dinero también que gastaron ya en la consulta, en los medicamentos y todo el esfuerzo que van a poner tanto mentalmente como físico para estar inhalando sus medicamentos del asma. Hay los adultos o los pacientes que ya son un poquito más grandes que utilizan sus medicamentos como tal solitos. A veces si tienen algunas trabas, les da miedo utilizarlo en la calle, les da pena utilizarlo en la escuela. Entonces, que valga la pena, ¿no? Todo esto. O sea, si ya me lo voy a poner, si ya me estoy aguantando la pena, pues ya me lo pongo bien, ¿sale? Y las mamás que tienen el reto de ponerle los medicamentos inhalados a sus niños, que verdaderamente es todo un reto, los niños a veces son muy pequeños, no entienden qué es lo que sucede, no entienden por qué les están poniendo el medicamento, no entienden para qué es eso, entonces es un reto también para las mamás. Entonces, que valga la pena, ¿no? Hay que saber ponerlo bien. Y yo creo que uno de los objetivos de todos los que estamos aquí, es que poner el medicamento para desinflamar la vía aérea, ¿sí? Esto es algo súper importante y creo que es el principal reto de todos. También porque queremos que todos los niños corran, o sea, queremos que nuestros pacientes corran libremente, ya no se estén ahogando en la tos que presentaban, ya puedan dormir tranquilos sin tener que estarse despertando por los síntomas y puedan vivir en ese ambiente pues libre, ¿no? Como todos los niños deberían vivir. También para saber utilizarlo nos da mucha tranquilidad de que todos estamos haciendo un esfuerzo para que ese paciente o los pulmones de ese paciente mejoren mucho y que esté mejor el paciente, ¿okay? ¿Cuáles son los tipos de inhaladores? Bueno, seguramente ustedes ya conocen pues varios de los inhaladores, ya se los dejaron también sus médicos. Entonces, pues hay un buen. Actualmente hay muchísimos inhaladores para el asma, muchísimos. A lo mejor los que conocen con mayor frecuencia, pues es este, que es el típico salbutamol que todos utilizamos en caso de rescate o los primeritos que nos empiezan a dejar. Estos tipos de inhaladores se llaman, me voy a poner aquí para que se vea bien, se llaman inhaladores de dosis medida. Los hay en todos tipos de colores, ¿ok? Los colorcitos luego nos van diciendo qué tipo de sales o de sustancias tienen los medicamentos adentro. A lo mejor este también ya lo conocen, que se llama Flixotide, es el naranja, este rojo, que también es en la forma de la L, que es el Vanair.
A lo mejor se los dejaron solos, o sea, que lo utilicen solitos, o dependiendo de la edad, como comentaba la doctora, lo podemos dejar con el aerochamber, con la aerocámara, y tiene sus ventajas y ahorita las vamos a comentar. También este otro que, bueno, estos son presurizados, quiere decir que cuando yo le aprieto sale con mucha presión. Estos otros son de polvo seco. Estos no salen a presión, de hecho necesitan que yo haga un esfuerzo mucho mayor de inspiración para meter aire para que pueda llegar el medicamento adecuadamente al pulmón, ¿no? A los pulmones. Y este otro, bueno, que también son polvos secos y este que también sale a presión, ¿sí? Este lo utilizamos sobre todo más de rescate, como comentaba la doctora, tenemos dos partes en el tratamiento, una es la de rescate y la otra es la de mantenimiento, ¿no? Donde aparte de que me abre o me expande los bronquios, también desinflama la vía aérea. Y bueno, estos también son muy conocidos, estos moraditos, que también a lo mejor por allí algunos ya los han utilizado. Fíjense que los inhaladores de dosis medida, así se llama, dosis medida, porque cada que nosotros disparamos nos aportan cierta dosis que ya está estandarizada, ya está establecida. Algo importante a saber de estos es que siempre hay que mantenerlos en un lugar limpio y seco, ajá, lejos de los niños muy pequeñitos, ¿sí? A veces, no sé, los pueden agarrar. La verdad sí se necesita mucha fuerza, pero puede pasar cualquier cosa. Mejor lejos de los niños que estén muy chiquititos, llevar el inhalador siempre a todas sus citas. Yo en lo personal, mis pacientes de la consulta, les digo que siempre lo lleven, siempre, porque en cada consulta necesitamos ver que los pacientes lo saben utilizar y lo están utilizando súper bien, ¿ok? Se lavan estos dispositivos, bueno, se le quita la boquilla, pero para lavarlo se le tiene que quitar el cartuchito que tienen aquí. Este cartucho se quita, este no se lava, ¿ok? Este se reserva, tiene que mantenerse seco. Y lo que sí se lava con agua y con jabón es toda la L, tanto la boquita como toda la L, todo lo de plástico, ¿sale? Eso sí, sin el bote de metal, el metal por ahí lo guardamos. Hay ya en internet muchos estuchitos para podernoslo llevar, no, hombre, hay un buen. Entonces, como ustedes lo quieran transportar, pero de preferencia pues siempre hay que cargarlo, ¿no? Aunque a veces sus síntomas ya estén bien controlados, pero de preferencia hay que llevarlo siempre. Bueno, entonces, ¿cómo utilizo mi inhalador? ¿Cómo se usa? ¿Se puede utilizar solo o se puede utilizar con el aerochamber, con la cámara? Vamos a ver que al momento de estarle presionando, siempre de preferencia, necesitamos poner, si con un dedo les alcanza para la presión, en la parte de arriba, súper bien. Y el dedo gordo, el dedo pulgar tiene que ir en la parte de abajo. A mí, bueno, yo sí necesito dos deditos y yo les enseño a mis pacientes con dos dedos para que sea la presión súper buena, ¿sí? De arriba hacia abajo, así va a ser la presión, siempre, ¿ok? Bueno, y entonces, ¿cómo lo utilizo? Permítanme compartirles el audio también. De acuerdo. Así es como vamos a utilizar el inhalador de dosis media. Poco a poco para que quede más claro, ¿ok? Siempre para utilizar para poder inhalar bien, siempre necesitamos sacar todo el aire que tengamos en los pulmones, ¿sí? Entonces, sacamos todo el aire,
siempre asegúrense que el cartuchito, bueno, el botecito de metal esté bien insertado dentro de su L, ¿okay? Hay que quitar la tapa siempre, agitarla en posición vertical al menos unas 10 veces, siempre en posición vertical, para que el medicamento junto con la solución donde está diluido estén completamente homogéneos, ¿sale? Salga bien mezclado. Entonces, sacamos todo el aire siempre, y entonces ahora sí, tenemos que estar derechitos. Ya sé si quieren estar parados y quieren estar sentados como ustedes quieran, pero sacamos, o sea, derechita la espalda, sacamos todo el aire, nos lo colocamos. Si se fijan aquí, la forma de colocarlo. Suavecito, agito, agito, suavecito. Soplidito, me pongo mi. Es la lengua va por abajo y pone esta parte del dispositivo, la voy a abrazar con mis dientes. Ajá. Y luego abrazo con los labios, hago un cierre hermético, ¿ok? Ajá, ajá. ¿Sale? Siempre manteniéndolo en posición vertical. Y ya, empezamos a inhalar, hacemos el disparo y continuamos la inhalación, una inhalación profunda. Como este ya sale con mucha velocidad, no necesito hacer así, ¿sale? No necesito hacer una respiración rapidísima, tiene que ser nada más una respiración súper profunda, ahí sí, para que el medicamento entre, ¿sale? Una vez que ya no pueda inspirar o meter más aire, ahí me quedo, aguanto al menos unos 10 segunditos y soplo. De preferencia soplar con los labios así frunciditos, sacando el aire, ¿va? Entonces volvemos a verlo para que quede un poquito más claro, ¿sale? Inhalaciones, lo que podemos hacer después de cualquier inhalación, podemos enjuagar la boca preferentemente, sobre todo si fue más de un disparito, lo podemos hacer. Entonces, enjuagar la boca con agüita y escupir, ¿sale? No tragar, esa agua no se traga, esa se escupe. Y si, por ejemplo, les dejaron dos disparos, su médico les dejó dos disparos, entre cada disparito nos tenemos que esperar al menos unos 30 segundos o un minutito, ¿sale? Y antes de cada disparo nuevamente tengo que volver a agitar en posición vertical y volver a hacer todo el proceso, sacar el aire completamente, yo bien derechita y todo lo mismo, ¿sale? No se vale dos al mismo tiempo, ahí no aplica eso. Ok. ¿Se puede administrar así solo o se puede administrar con aerocámaras? Las aerocámaras pueden ser solas, podemos nosotros aquí poner los labios o le podemos poner mascarillas. En los niños más pequeñitos se prefiere, y en los adultos también, se prefiere que sea con mascarilla, ¿ok? Aquí atrás es donde colocamos el dispositivo y en este, si ustedes se fijan, aquí mismo tiene la boquilla, tiene la tapa. Y acá por la parte posterior es donde ponemos el inhalador de dosis medida. Hay muchos tamaños de las aerocámaras ya, también dependiendo de la edad, es la que vamos a utilizar. Ahorita decimos, bueno, pues las aerocámaras ya las tenemos, son súper prácticas y ya las tenemos a la mano, ¿no? Pero la verdad es que las aerocámaras han pasado por todo un proceso histórico, desde hace muchísimos años ya se están haciendo, antes eran dispositivos muy arcaicos de inhalaciones, realmente han sido años de investigación para que hasta el momento podamos tener dispositivos que son seguros y que son efectivos de utilizar, ¿no? Antes eran, como les digo, muy, muy arcaicos y pues bueno, ya han ido mejorando paulatinamente.
Entonces, pues hay que aprovecharlos, ¿no? Si los tenemos y son seguros y funcionan, hay que utilizarlos. Las aerocámaras, entonces, recuerden, todo esto se llama la aerocámara, puede ser con mascarilla o sin mascarilla. Y se prefiere que sea una persona con su aerochamber. Preferentemente no se comparten, preferentemente, ¿ok? Si se van a compartir, bueno, hay que lavarlo súper bien, pero preferentemente no. Que sea el tamaño adecuado siempre, ¿ok? Que cubra adecuadamente toda la boca y toda la nariz, ¿sale? Para que la mascarilla haga un cierre hermético. ¿Cómo se limpian? Bueno, se lavan con agua y con jabón, ¿ok? Se lavan con agua y con jabón. Las guías dicen cada semana. Yo la verdad sí le digo a los pacientes que cada 2 días sí los estén lavando, ¿sale? Tiene que ser una limpieza gentil, no una limpieza de que, bueno, le voy a lavar, le voy a tallar muchísimo, no, porque creamos estática dentro de la cámara. Cuando creamos estática adentro de la cámara, lo que hacemos, adentro de esta camarita, lo que hacemos es que al momento en que hacemos el disparito, la estática que creamos al hacer una limpieza muy, muy exhaustiva, va a atrapar el medicamento. Entonces ya acá, al momento que estemos inhalando, el medicamento no va a ser completo, ¿sale? Entonces es una limpieza totalmente gentil, no tenemos que frotar ni nada, incluso si quieren meterla en agua con jabón, dejarlo unos 30 minutitos ahí en agua con jabón y dejar secando, sin frotar, dejar secando al aire libre, de preferencia, ¿sale? Pero eso es importante, no frotarlo. La válvula, asegúrense, bueno, obviamente cuando su mascarilla ya no esté, no va a ser una mascarilla funcional, cuando ya tenga grietas, ahí ya no se puede usar este dispositivo, hay que cambiarlo, y que la válvula sea funcional. Aquí les pongo la valvulita, porque aquí no se alcanza a ver súper, súper bien, pero aquí está la valvulita del aerochamber. Esta valvulita, al momento en que yo estoy inhalando, se tiene que mover, esa válvula tiene que ser funcional, ¿de acuerdo? Y cuando yo meto aire, no tiene que soplar. Luego hacen así como que silba la valvulita. No tiene que silbar este dispositivo, porque cuando está silbando, quiere decir, cuando yo estoy metiendo aire y silba, quiere decir que estoy inspirando muy rápido. No se trata de inspirar rápido, recuerden, se trata de inspirar o meter aire lento y profundo. Eso es lo que más importa para que sea una buena aplicación. Y pues siempre agitar el spray en posición vertical, ¿de acuerdo? Siempre, siempre, eso no se nos puede olvidar, al menos unas 10 veces tenemos que hacerlo. Entonces, ¿cómo se utiliza? Ya vimos cómo se utiliza solito, vamos a ver cómo se puede utilizar con la aerocámara. Entonces, lo que hacemos nuevamente es abrir el dispositivo, asegurarnos que el cartucho esté bien colocado, agitar al menos 10 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, colocarlo, y hay dos formas. Una, depende de la cooperación del paciente, una es que saco todo el aire, me la pongo e inhalo profundamente, lento y profundo, y aguanto la respiración 10 segundos de esta forma. Entonces, agito, si por ahí se llevaron sus dispositivos ahí cerquita, si lo pueden hacer conmigo estaría súper bien. Agitamos 10 veces, lo colocamos, saco todo el aire, me la voy a poner, voy a inspirar y voy a aguantar. Chiflo y no debe chiflar, ¿sale? Y me espero 10 segunditos. Esa es una forma. La otra forma es, agito, lo coloco, y si yo no tengo ganas de inspirar en una sola ocasión, pues ahí me quedo, me lo pongo normal e inspiro al menos con la boca abierta, siempre con la boca abierta, no por la nariz, por la boca abierta. Inhalo al menos unas 8, de 5 a 8 veces. ¿Sale? Y así. ¿Sale? 5 o 8 veces. Recuerden que tiene que ser una inhalación lenta. No vamos a ir rápido, no tiene ningún caso, ¿sí? En caso de que nos dejen en 2 disparitos, lo volvemos a agitar, lo volvemos a poner y volvemos a repetir el proceso. Cuando no tiene mascarilla y es nada más el espaciador solo, ¿okay?
cuando estás solito sin la mascarilla, todos, o bueno, la mayoría, tienen una válvula que se llama válvula unidireccional, ¿ok? La válvula unidireccional quiere decir que yo, cuando meto aire, me entra lo que hay aquí adentro, pero cuando yo saco aire, no va a entrar mi aire acá adentro, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer con este tipo de dispositivo también, vamos nuevamente, quitamos la tapa del inhalador, agitamos al menos 10 veces, lo colocamos por la parte posterior. Igual aquí tenemos dos opciones, saco todo el aire, inhalo y aguanto por 10 segundos y saco con los labios fruncidos. O la otra es, agito el inhalador, lo coloco por la parte posterior y aquí me quedo. Inhalando de 5 a 8 veces, ¿sale? Entonces, la opción que más les guste y la opción también con la que cooperen más sus pacientes es la ideal. Otros de los que con mayor frecuencia se utilizan es el Symbicort. Este dispositivo a mí en lo personal me gusta mucho, cuida mucho el medio ambiente. Estos casi no cuidan al medio ambiente. Son muy buenos, si lo tienen, utilícenlo súper bien. Pero bueno, los propelentes sí contaminan un poco, ¿verdad? A mí me gusta este mucho, que es este medicamento Turbohaler, así se llama. No le vamos a poner marca, pero así se llama. Se tiene un polvo seco adentro y la diferencia es que no sale a presión, como yo les decía, ¿no? Lo que sí tenemos que hacer es girar. Este es un entrenador, pero lo tenemos que hacer aquí como se ve en la imagen para poder activar las dosis, los contadores de dosis. Cuando damos la vuelta y regresamos y da clic, ya está activado. Lo mismo tenemos que hacer para todos los inhaladores. Sacamos todo el aire, yo en posición derechita, saco todo el aire y nuevamente coloco la boquilla entre mis dientes y hago cierre hermético con los labios. Entonces, saco todo el aire, coloco. Y aguanto por 10 segundos. Y saca. Este es un entrenador y silba. Este sí tiene que silbar cuando estamos entrenando. Su medicamento, si es que alguien de ustedes lo está utilizando, ese medicamento no silba. Este es nada más porque es un entrenador, pero nos dice la fuerza necesaria con la que yo tengo que meter medicamento. ¿De acuerdo? Este medicamento, algo importante es que cuando una vez, después de que inhalamos, no vamos a exhalar aquí. No le vamos a aventar el aire aquí, porque como es polvo seco, podemos impactar el polvo adentro y podemos obstruir la salida del medicamento. Y en dosis posteriores no nos va a entregar las dosis adecuadas, ¿va? Limpiarlo al menos una vez a la semana es lo que dice la literatura. Yo a mis pacientes les digo que los limpien después de que lo utilicen, pero bueno, preferentemente una vez a la semana, ¿sale? Algunos retos para los pacientes más chiquitos serían, pues bueno, seguramente si sus pacientes son pequeños, cuando les dijeron que tenían asma y que iban a necesitar medicamento inhalado, pues a lo mejor dijeron, bueno, no me gusta el diagnóstico, pero ya tengo al menos un diagnóstico y ya sé qué tratamiento va a llevar. A lo mejor sintieron alivio, a lo mejor sienten un poco de desesperación porque no se lo deja poner su paciente, su bebé, no se lo deja poner. A lo mejor a veces se frustran también porque no saben si lo están haciendo de forma adecuada. A veces también dicen, es que le estaba colocando la mascarilla y de repente se la quitó. Entonces ya no supe si él entró bien el medicamento o no. Si no están seguros, vuélvanle a poner el medicamento. No se preocupen por una sobredosis de medicamento. Siempre de preferencia que haga un cierre hermético. No se preocupen. Si no estuvo bien esa inhalación, vuelvan a repetirlo sin problema. ¿Sale? A veces pues sienten dolor también porque los niños, les decía, no saben por qué están recibiendo el medicamento. A veces inseguridad de sí o no se lo puse adecuadamente, incluso también miedo. Algo de lo que funciona y de lo que los pacientes me han comentado, los papás, es que, bueno, les explican, ¿no? A veces cuando están muy pequeñitos no les pueden explicar del todo, no nos van a entender, pero conforme van creciendo empiezan a entender un poquito más que esto es pues porque queremos que estén mejor, que queremos que estén desinflamados, que puedan correr, que puedan reír y demás. Ponerles el ejemplo funciona mucho con los niños pequeñitos,
Bueno, en lo personal siempre me pongo las mascarillas y a los niños sienten mucha confianza, ¿sale? Entonces, ustedes como papás creo que también pudieran hacerlo. Siempre pónganse sus mascarillas, háganlo como o junto con él incluso para que lo estén viendo. Ponérselo en los muñequitos y jugar también funciona bastante. Y si alguien también tiene algún otro tip que le haya funcionado con sus inhaladores, estaría perfecto que lo pusiera aquí en el chat, ¿va? Yo creo que el éxito de esto, del tratamiento del asma, sí se enfoca mucho a cómo utilizo el medicamento. Les decía, si ya lo compraron, si ya fueron, si ya tienen el diagnóstico, hay que utilizarlo súper bien. La constancia es importantísimo aquí en el asma, como toda la enfermedad crónica, como todas las enfermedades crónicas, la constancia es súper importante, perseverar siempre y pues bueno, mucha paciencia, ¿de acuerdísimo? Y pues eso sería todo de mi parte, los esperamos por acá a todos, a quien gusten venir en Puebla, son bienvenidos, ¿de acuerdo?